El viejo ascensor de servicio retumbaba al bajar por los intestinos del hotel de Jack Lupino. Aviso de tormenta invernal en toda la zona de los tres estados. Continúa la lluvia helada y las fuertes nevadas. Muchas carreteras se encuentran ya cerradas y se le ha aconsejado a la gente que permanezca a cubierto. La ventisca ha causado estragos en Nueva York desde hace 3 días y no hay un final a la vista. En el caso Valkyr había estado nevando desde el principio y la previsión era que había mucha más de donde había venido. La ciudad incomunicada por la nieve estaba de mi parte, así habría menos transeúntes inocentes que quedasen atrapados en el fuego cruzado. Prueba número 1, un periódico. Un hombre muerto atado a una silla yace en el suelo de la sala de calderas. El capitán Baseball Bat Boy tiene un récord insuperable en combates a muerte con superhéroes. Pero un pack de 6 cervezas me vence siempre. El arma del crimen era un bate de béisbol que ahora yacía en un charco de sangre seca, junto a un periódico abierto por una tira cómica del capitán Baseball Bat Boy. Hace toda una vida, esto habría sido como un arresto de narcóticos. Era dinero sucio. Los cilindros transparentes tenían un brillo verde, llenos de Valkyr. Una llave en la mesa.
Dos asesinos locos dispuestos a matarse el uno al otro. Entran en una habitación y estoy pensando, ahora van a hacerlo. Pero no, se sientan frente a la tele y se ponen a resolver sus diferencias con un videojuego de lucha de Kung Fu. Te lo digo, Candy, estaba tan deprimido que los estrangulé con los cables del videojuego. Oh, Rico, eres tan malo. Lo soy, ¿verdad? Rico Muerte, gran bastardo. ¿Quién demonios? Ese es el Boli. Muerte intentó agarrar su pistola. La antigua centralita telefónica aún funcionaba. Había una vieja centralita en la parte trasera de la recepción, del tipo que hacía el intervenir un teléfono un juego de niños. No era difícil imaginarse a un chulo sudoroso con auriculares escuchando a sus furcias hablar de modo grosero y fingir orgasmos por la red de Party Lines, las arterias de Nueva York. Ahora mismo había un juego diferente de quejidos y gruñidos. Jefe, Cognity, es Max Payne. Vino y empezó a liquidarnos. Mató a... ¿Te estás riendo de mí? ¡Solo es un policía viejoso! ¡Será mejor que me estés tomando el pelo, sacudirle! ¿Cuál es el jodido problema, ¡Responde! Ya corría el rumor, un virus mortal liberado en el sistema circulatorio de la ciudad. Algo malo se aproxima. Algo parecido a Max Payne.